el bono demográfico. Abuelita, soy tu nieto. No, no la abusamos conmigo, ¿eh? Porque si quieres meter conmigo, lo agarro a mandar. ¿A los cuatro días empezaste a ejecutar? El bono demográfico. Abuelita, soy tu nieto. No, no la abusamos conmigo, ¿eh? Al que se quiera meter con él, me lo agarro a madrazos. La desnutrición infantil. La falta de trabajo. De mis compatriotas, por eso tengo confianza en su determinación. ¡Por culero!
Como cuando Goku se convierte en Super Saiyajin al vencer a Freezer. Sí, como cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin y venció a Freezer. Me acuerdo que el morrito me las veía todas. Uy, 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 el grandote, ¿no? Pues de más morro que de 14. A los 7 u 8. Con el Lulis. Que ya desde entonces éramos carnalitos del alma, inseparables. Y luego también a los 9, 10 y 11. Dragon Ball Z, a los duelos épicos, ¿no? Eso sí estaba chido. Pero se ponía mejor. Si nos fumábamos un gallo antes, y otro en medio y vosotros después. O uno antes, y otro en medio y otro después. ¿O qué? Eran 8 años y ya le pegaba la motita. Y andábamos a la risa y risa. Y hoy el lunes. La neta todavía se pone chido. Pero pues no es lo mismo si le estifas y le jales. O te haces un volcancito campechano, ¿qué? Ya no es lo mismo así. Uno se va volviendo ruco. Aunque sí me da ganas de saltarle como el Goku. Y pues ponerme bien ponga a dar chingadazos. Quien se beneficia por la falta de educación en este país es quien ha acaparado el poder que recoge sus votos con el menos preparado, con el más joven. Mientras no equipemos a cada chiquillo y a cada joven con un elevado nivel educativo, no habremos alcanzado el país que queremos. Olvidaba la piedrita. ¿Los duelos épicos que no? Todos los días salíamos a los duelos épicos. Al rato tengo uno. Dentro de 14 minutos y cacho. No me vengas con mamadas, güey. Todos los días son un duelo épico. La neta, yo quería ser un Super Saiyajin. Pues para clavarle un picayelos a mi papá. Para que me dejara de madrear. Para que ya no le floreara la boca a golpes a mi mamá, yo como quiera. Es pura puta mentira eso de que vienen los muertos y te jalan las patas. Yo le disparo 6 plomazos. Y 3 horas después, pues me estoy comprando unos tenis acá bien chilos. Y ni me acuerdo de nada. No te acuerdas ni de sus caras, ni de sus voces, ni de cómo se ríen. Me río yo. Porque ellos nunca. Siempre están bien asustadotes. Pues cuando ven su reflejo en el cromo de mi 9 milímetros. Nomás despuesito de la chapa, hasta me ando comiendo unos tacos bien acá, con su salsita y todo. ¡Cero remordimiento ni que vergas! ¡Para películas gringas! Aunque el picante sí me anda cayendo muy mal últimamente. Que es que gastritis y pues sí. Con tanta chingadera que se me entró por la cara. Pues la ruque es que no. No, por las venas ni madre no me cae. Me recuerda a mi jefe. Neta, a lo mejor del primer muerto sí te acuerdas. Pero de los demás ni sus caras detalles, a menos de que haya una bolita que plante, pues ni pedo, ya que darle piso. Y yo tampoco les voy a quitar el sueño a los malditos que ya afilan fierros y revisan cargadores y que cortan cartuchos y les completan las balas y que vienen por mí. Es lo malo de tener arrancos pendientes. Y dentro de 14 minutos y 50 segundos voy a pagar uno. Eso sí me gustaría que me explicaran, pero poco voy a decir. Ay, aguanta el fierrazo. Y dime en corto, ¿por qué me muero? ¿A poco tan mariquita? Uy, 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 pues explíqueme usted. Entonces, ¿por qué no pasa a tomarse un cafecito con leche? Y unas banderillas y un bolillito con mermelada. Mientras me explica por qué. ¿Por qué, vergas? Me anda queriendo poner un pinche metro de tierra encima. Y cuéntame cómo está su hermanito. Y su jefecita. ¿Y su abuelito? Y su bisabuelita. Porque todos nos conocemos en el barrio. Y nomás nosotros mismos nos andamos matazoneando de lo lindo. Como presidente de México, voy a empezar por el mundo. Echaré a andar el programa más ambicioso que México haya tenido en rehabilitación de la infraestructura educativa del país. Escuela por escuela. México va a cambiar. ¡Pinche Joto! ¿Qué te van a andar preguntando si eres pequeñito, güey? ¿Este de ayer? Si ya te conocen. No vas a oír nada, ninguna música, ninguna voz. ¡Ninguna bala! ¡Nomás vas a estar muerto! Si te caen con que quién eres. Que ya te llegó, que fuiste, tú no te hagas. Que ahora sí te toca la verga, nada. Que ahora sí vas a valer, que tira todo el machamaco. ¡Nel! Si dicen eso, entonces no son banda. ¡Entonces son placas! Son pinches tiras que te van a pedir los 50. Y hasta los 3000 por dejarte ir. A eso les gusta cantarte todo el corridito y en falsete. Vienen y te recitan un poema, los culeros. Y no te vas a morir. Por eso yo dije que nunca le chambeáramos a un puto placa.
A ver, ¿quién tiene razón ahora? ¡Pinches guayes! Se los dije con los azules. ¡Nel, les dije, Nel! Porque esos güeyes estaban en el corrido. Y con el taco mandate en Atlas. ¡Menos! Y el Macana se veía. Ay, nunca jamás nos han tarado de su cabeza. De Piquera se veía. ¿Ya ven que se hace daño tanto pinche solvente, culeros? Y el Lule se veía. ¿Y no me creyeron? Pero andamos en la que andamos, con la caca que va tapando los hoyitos de la nariz. Tempranito ya en ayunas. Te la andan metiendo los pinches placas. Cuando se les ofrece quedar bien, o necesitan un culpable para algo choncho. No hay lealtades ni compromisos con esos culeros. Te hacen el paro, mientras eres de utilidad. Pero al final, nomás formas parte de su pinche batallón de desechables. Como pañales cagados. ¿Risas? ¿Me da risas porque me decían el pañal? Pero nunca después de mi primer cadáver. Con los azules, Nel, les decía. Porque esos vatos estaban en el corrido. Si es otra mafia como tú, la cosa es distinta. Si es otra mafia como tú. ¡Es un culero! Los demás oirán el pum, 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 pum. Porque van a hacer un chingo de tiros. ¡Pum, pum, 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 pum! Tú no vas a oír nada. Yo no voy a oír un carajo. Es mi vale, no se la voy a dar a nadie. Ahí vienen preparándose. Y yo aquí pensando, ¿por qué en la caricatura de Dragon Ball Z se transformó el culero del Goku de Moreno a Rubio? ¿Se acuerdan? Poco antes de vencer a Freezer, su cabello negro se pone amarillo y bien dorado, y sus ojos negros se ponen bien azules. Sé que vienen por mí. Pues porque esas cosas le hacen cosquilla a uno. Como las charrasqueadas que me hice en el brazo. ¡Siete muertos! ¡Siete cicatrices! ¡La mitad de mis años! ¡La mitad de mi vida! Este es el centro de mando de la Policía Federal. Aquí, policías honestos y comprometidos con México arriesgan su vida y trabajan día con día para ponerle un alto a la delincuencia. La nueva policía confiable y con la tecnología más avanzada. El gobierno federal, seguimos luchando por tu seguridad y la de tu familia para vivir mejor. De veras sí le habría clavado el picayelos. Hace 6 años. Cuando yo tenía 8. A la máquina de puños sangrantes que es mi jefe. Yo me habría convertido en un morro güerito. Yo. ¡El que no puede jalarse el pescuezo sin pensar en su jefa! Dos niños, uno de 8 y otro de 9 años. Con uniformes de primaria con remientos, salen de mirar una hora de Winnie Pooh y de decirse que ya están mal. Que esas historias son para bebés. La tele, donde vemos Dragon Ball Z, está en la casa de mi abuela. Ules, el niño de 9. ¡El Ules! ¡Ha sido siempre el Ules! Hace una semana, el churro. ¡Kamehameha!
pinche. ¿Y quién te lo vio? No manches. No soy su plon, menso. ¿Ya le fumaste? Pues en él. Me dio cosa, yo solo no. Güey. ¿Le fumamos? Pero en tu abuela. Está en el puesto. Te regresas hasta la noche. Mi abuela vende quesadillas y gordas ella sola. Es mi única familia. Yo me llamo Ernesto. Mi padre emigró a Estados Unidos cuando yo era pequeño, cuando apenas aprendí a hablar y caminar. Los dos primeros años se vio dinero y regalo, después ni sus luces. Mi madre está en el psiquiatra, que es que muchas drogas, dijeron los doctores. ¡Kamehameha! Y pasó más de una semana sin que ninguno de los dos niños se animara a hablar del toque que uno de ellos, Benito, traía en la mochila, junto al cuaderno de matemáticas y el libro de historia que no abre hace más de un mes. No soporto ser el niñero de mi hermano de 6, mi hermana de 4 y el bebé de 2 mientras mi mamá está en la fábrica. ¿Qué pasó, escuincles caguengues? Oímos una voz. La hemos oído antes. Él tiene 25. Es el duro de la colonia, el macizo. Le dicen el perro. Y cobra cuota por todo. Pues tiene buen ojo. Los niños. Comenzamos de halcones. Luego de mensajeros. Luego de atracadores. Luego de secuestradores. Luego de sicarios. Y luego de jefes. ¿Qué? ¿Se van a fumar ese churro o no? Thank you.
sin escuela, sin padres. Nuestros padres o delinquen o trabajan de sol a sol. Son niños sin hogar, sin piso, sin patria, sin pertenencias. Corderos al matadero que el perro sabe cultivar. Y ahí están, a la mano. Existen otros de 10, y de 12, y de 14, y de 16. Pues todos en un engranaje imparable, sin trabajo ni escuela. Listos para hacer fiera que jalemos un gatillo. Pues no hemos conocido otra cosa más que el hambre, sed, calles polvorientas, faltas de amor absoluta. El perro sabe qué necesitan. Pues sentirnos valorados. Pues un apapacho. Pues que algo o alguien pueda estar delante de nosotros el día de mañana. Ay, pues una onza de coca. O un iPad. Pues un carro. O dinero, pues yo qué sé. Ve por una caguama, chamaco puto. Y te doy la buena, no ese cigarro de mierda. Tiene 25. Es el que rifa en el barrio. ¿Qué va a decir un niño? Si durante los 8 en tránsito a los 9 va por la Chevy y tequila con propina de 100 pesos el viaje. ¿Qué va a decir cuando de los 9 a los casi 11 lleva paquetes de 28 gramos de coca a ladrillos de un kilo con comisiones de 500 a 2000 pesos? Y de pronto crece, ya tiene 13 y se sale del redil, roba transeúntes y mueve unas gramos por su cuenta. ¡Y el perro se emputa! Eres mi chalán, mi soldado. Y no lo olvides, que yo te cuido. Y eres mío, o te cargo el payaso, Y sigue un asalto al banco. Un carro espera allá afuera del banco, con el motor encendido. 15 metros hacia adelante, con las luces intermitentes despistando cualquier patrulla. Es una Nissan Frontier que hemos robado hace apenas unas horas. Tamborilea nervioso el volante. Lo ha dejado solo en tijeras. La vida no es fácil para el mecánico. Son demasiadas drogas a sus 17. Cantidades industriales de solventes han pasado por sus vías respiratorias. Tamborileo nervioso al volante. ¿Alguna vez supo leer? De manera elemental, pero lo he olvidado. Como tantas otras cosas que ya son un borrón cubista en su memoria. Tamborileo nervioso al volante. Es un mastodonte de 1,87 y 90 kilogramos. A los 12 años se fue de su casa para que lo dejaran en paz con sus chochos y su activo que inhala sin cesar. De matemáticas, apenas si retiene sumas y restas. Se pone fuera de sí cuando le pides multiplicar. Nunca le alcanza. Siempre le faltan 10 para tener 5. ¡Por la derecha, güey! ¡Rebasa! ¡No manches! ¡Pues no me dejes el pendejo del camión de Coca-Cola! ¡Que está tijeras con el cajero del banco, güey! ¡Písale! Una camioneta Jeep Cherokee del año, robada el día de ayer. Acelera, casi al ritmo del corazón de dos jóvenes, uno de 14, el Lules, y otro de 13, el Saiyajin, que apenas alcanza los pedales mientras conduce. Lules es el líder, el más listo, quizá el más digno de confianza, y quiere a Benito por haber crecido con él. O sea, que también somos amigos, desde hace varios años el Macana y yo, quizá los menos dignos de confianza. El Lules sigue viviendo con su abuela, que lo regañaba por meterse vicio, hasta el día en que llegó con una tele, un DVD nuevo y 2000 pesos para el mercado. A la mañana siguiente, la vieja le dio la bendición, antes de que el joven niño se fuese a trabajar. Nomás te cuidas, y que mi Dios me lo guarde, mijo, y le cubrió de besos. Que ya le hizo la señal cajero, güey. Culero, la convenida, tijeras. Ah, pinche Lules, que ya tiene un lujo que está sacando el superbillete. Písale el pañal. Ah, te dije que no me dijeras pañal, pinche baboso. La información nos llega por mensaje de texto. Te dije que ya no te meterías esa última piedra, culero. Pues que íbamos bien colgados. Pues yo tranquilo, mi Benny. Nel, carnal, siempre les digo que la atascada es después del jale. ¡No, antes, chingado! Chale, güey, tú ya te pareces a mi abuela. Nah, no, carnal. O somos pistolas o nos carga. Y la neta, pues yo sí quiero ser un super saiyajin bien acá.
Intercambio mensajes con el cajero de la institución, que afirma y informa que es un ruco de pantalón de vestir gris, guayabera blanca, bigote y lentes, cabello completamente blanco, un portafolio en las manos. El cajero insiste, el hombre mayor está retirando 800 mil pesos y va con un joven de camiseta roja y de pantalón de mezclilla. Pues le marco por celular a Lunes desde la puerta del banco. Y creo que ya están con la Jeep Cherokee frente al banco, agazapados como un tigre, pero no. Ignoro que todavía vienen a toda velocidad por la Reforma, a solo 3 cuadras. También ha visto al Macana, que entiende poco, pero entiende. Además, es muy buen conductor cuando de atraco se trata. El cómplice, el cajero del banco, se pone nervioso. Le va a tocar el 15% si se logra el robo. ¡Ya salieron! ¡Ahí vienen! Se suben un carro azul o morado o medio rojo. ¡Sí, sí, sí! ¡Es un BMW! ¡Un BMW! Ponemos los speakers de los celulares, la Jeep Cherokee, arriba la sucursal bancaria. ¡Súbete, puto! Me dice el Macana mientras mete la primera velocidad en el BMW. ¡No dejen que se les vaya! ¡Antes de la Independencia! ¡Cierrenles el paso o se los van a pegar! Revisar Frontier sigue las instrucciones de Sañayín y el BMW se define seco. Atrás, la Jeep Cherokee frena y pidiendo que retroceda. Yo voy a salir, pero esto me adelanta Benito brincando con sus 9 milímetros de manos. El güey me dice que yo tome el volante. ¡Un santo! ¡Me pongo junto a la ventanilla del ruco que me recuerda un chingo a mi abuelito! ¡El ruco sube la ventana! ¡Cruzando! Estoy frente al güey de camiseta roja que no sabe qué chingados hacer. Y le digo, apaga el motor o te duele 8 balazos, hijo de tu reculera madre. Me voy desde la Jeep Cherokee. ¿Cómo está allí? Rompe la ventana del carro de un saludo que todavía tiene dinero. ¡Ya suéltalo, abuelito, que no te quiero hacer daño! Sale un pavonazo de la 45 de Tijeras. Oigo que caza el morro del otro lado y veo que le brota la sangre como chisquete de la pierna derecha. Ahora sí, ya no se le hacen bola las manos al pinche güey de camiseta roja. Rapidito apaga el motor, me da las llaves y yo las aviento del otro lado de la calle. Pero que se llegué por sentear con el grupo y que la punta con 9 milímetros. ¡Ya fue nada! 4 fogonazos, 2 se vienen en 9 milímetros. ¡Mi primer muerto! ¡Mi abuelito me cae! ¡Le arranco el maletín zafándole sus pasudas manos! ¡Que todavía tienen fuerzas! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Nosotros hemos usado el punto de Macana que se arranca de volada! ¡Que te oyen! ¡Claro que no llega ni de la 45 ni de la 9 milímetros! ¡Atrás de la Jeep Cherokee! ¡Un patrullero solito me dispara! ¡Corro hacia el otro lado para subirme! ¡Pero pues es como ponerse a tiro con un pinche placa! ¡Ni al médico! ¡Me va a matar un solo jodido tira! ¡Ahora corro hacia el otro lado! ¡Donde se aleja el Nissan Frontier rojo! ¡Y el placa sigue disparando! ¡Porque qué hago! ¡Me sirve una bala en la oreja! ¡Y veo que el Nissan Frontier rojo regresa de reverso! ¡Benito! ¡Convertido en Saiyajin! ¡Cual verga parada de manos se trepa por la ventana! ¡Se tira acá mi cargador! ¡Y sigue disparando! Los voy a arrancar, pero yo ya no puedo. Algo se torció. Me falla la conciencia y me vuelvo un charco de sangre. 1:36 ha durado todo. Solo eso. 1:36 el asalto. ¡Soy el más disparos! ¡Quiero que nos acomodamos de tijeras, nos dice! ¡El lunes se quedó parado! ¡No arranca! Y ya no me oigo. Ya no me veo. Me voy borrando. ¿Cómo puedo voltear a ver? Me voy borrando. Queda una mancha roja y grande sobre el parabrisas de la Jeep Cherokee, que ahora avanza 10 kilómetros por hora hasta chocar con un poste de la banqueta. Me voy borrando. ¡Volamos por las calles de la ciudad! ¡Yo con mi primer muerto a cuestas! Y un causa menos. Mi carnal. Mi entraña. Que se ha quedado con la cabeza hecha mil pinches pedacitos. Recargada sobre el volante de la Jeep Cherokee. El lunes, carajo. La voy borrando. Ve,
Benito Jiménez Castellanos cumple, o mejor dicho, cumpliría una condena de 5 años, 9 meses y 3 días el 2 de octubre de 2018, justo en el aniversario número 50 de la matanza de jóvenes en la plaza de Tlatelolco a manos del ejército mexicano. Pues, a fuerza de oírlo a todas horas, en cómo se lo decían, pues, pensaba que su nombre era... ¡Cállate! En lugar de decirle, ¿cómo amaneciste? ¡Cállate! En lugar de decirle, ¿cómo te fue en el kinder, mi niño? ¡Cállate! En lugar de decirle, tómate tu leche calentita. ¡Cállate! En lugar de decirle, ya no llores, mi niño, ahorita se te baja la fiebre. ¡Cállate! En lugar de decirle, te amo. ¡Cállate! Salvo ciertos momentos en que mi madre se sobreponía del cansancio, cuando los moretones de las golpizas que recibía pues iban borrando apenas. O cuando mis 3 hermanos menores ya dormían. O cuando el cansancio en la maquila pues le había dejado una voluta imperceptible de energía. Mi madre podía esbozar un cariño breve, como una brisa. Nunca en presencia del padre. Ya va a venir mi mamá. Pues me pregunta el morrito. Lo tenemos desde hace 4 días y pues está espantado. Llora varias veces al día porque extraña a su jefe. Oh, que te dejó encargado. Con nosotros se fue de viaje. ¿Cómo chingas? ¿Ya va a venir mi mamá? ¡Ya me he hecho un mal! ¿Quiero hacer pipí? Y pues lo saco y lo llevo al baño. El primer día se vio en la colchoneta y pues qué mal pedo que se duerma así. Gracias, tenía muchas ganas. Por eso le traje ropa de mi hermanito. Está chido el morrillo, pues es buena gente. ¿Me puedes traer a mi papá? Le quedó perfecta la ropa. Porfas. Porfa, amigo. Pues al rato hasta la noche, chance sí. ¿De veras? Dice y se le ilumina su carita acá bien chido. ¿Me recuerda a Lules? Pues cuando estábamos bien chiles. Mi carnal. Y Lules. No me puedo aguantar. ¿Quieres verte un rato? Traje unos DVDs de Dragon Ball Z. Sí, gracias. Estoy aburrido, pero tengo mucho miedo. Es re bien educadito el culerín. Todo lo pide porfa y todo agradece. El perro y el macaco fueron por el rescate, que es que ya lo tenían.
500,000 del águila, joyas y relojes. Pero yo nunca lo he visto. Me sorprende que no conozca Dragon Ball Z. Porque pues yo en mi casa, cuando voy, pues no vemos otra cosa. Aquí no le gustan tijeras que me trae de encargo. Es un hijo de la chingada, como sus dos jefes. Desde que estaba como este morrillo, ya se la pasaba de visitas en la 8 y pues luego en el hongo donde le toque a su jefe. ¿Y de qué se trata, amigo? Y pues yo le comienzo a explicar, bien prendido, de la búsqueda de Goku y de las esferas del dragón. Y que si las encuentra va a poder dominar el mundo. Y que a lo largo de su travesía, Goku va conociendo pues a varios amigos acá bien chinos. Pero pues al mismo tiempo que se enfrenta a villanos, pues viene acá a viejetes. Y que si junta las 7 esferas, pues aparecerá el dragón dorado que puede conceder cualquier deseo. Y que Goku y Bulma... ¿Y quién es Bulma? Pues veo que el chamaco está más prendido con mi cuento que con la tele. Y pues yo le sigo y le echo todo el chorro de los duelos épicos, del torneo mundial de arte marcial y pues todo el rollo. Ya tengo hambre. Pues le doy una de las tortas de jamón que trajo el Tijeras. Él come con hambre desganada y pues yo sigo contándole y le echo todo el chorro de los duelos épicos y de las peleas entre Majin Buu, Krillin, Freezer, Vegeta. Ya tengo sueño, amigo. Se queda dormido en mi regazo. Yo termino de contarle de la leyenda de los Saiyajin. Y pues de decirle de que cada 1,000 años surge un super saiyajin que se transforma acá bien chido. Me sacó de onda porque pues me cachó laseándole el pelo mientras lo peino con los dedos de la mano. Siento pinche despertarlo para que se vaya a meter a su colchón. Pinche baboso, te voy a dar en la madre cuando estás haciendo pendejadas, Saiyajin. Pues tú cuántos más, puto. Me callo, que te ando dando piso, aunque sea sin el permiso del pinche perro. Atrévete, culero. Si ya ando convenciendo al jefe de jefes de que te la pasas de baquetoncito todo el día, y me callo, que si te andas muriendo con el chamaco ese. Será hasta el ojete. Pues me enseña una jeringa con un líquido. ¿Y eso? De la batería de la camioneta. Ay, pues si te digo que ya te metes cualquier chingadera. Son órdenes del perro, que le demos piso al chamaco. Órale, te toca. Pero pues si ya pagaron, ¿qué no? Sí, pero les pegaron una perseguida fe a los federales. ¿Y el perro? Creo que fueron los papás. Me toca. No, déjalo ir, está bien morrillo. Se me ocurrió que con esta madre estaba chido experimentar. Órale, te toco, te vas junto con el chamaco. No, pues si te toca, no piensas, ¿no tú? Te toca o te vas junto con el chamaco. ¿Y qué le ordenó el perro? Simón. Pues si algo no soy, es desobediente, culero. Sí me gusta, culero.
¿Está el cuarto donde el niño duerme? ¿Me agacho sobre él? ¿Y empuño la jeringa con ácido para la batería de carro? Medio despierto. Pregunta por su mamá. Es lo último que pregunta. Perdió la morrita, yo ni quería. Nomás la exangulamos. Pateaba. ¿Y qué es que iba a estudiar francés de Francia? ¡Ah! 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 ¡Me quita charrasqueada! ¡Pues la sigo contando! ¿Y eso que ya no te jalan las patas? ¿Para qué se hace la enamoradiza? Pinche babosa, hasta me caía bien. Ah, pues ahí perdió. Meta. ¿Me cae? Pues ¿para qué me reconoce? ¡Ya suéltenme! ¡Ya suéltenme, comandante de atrás! ¡Me conoce! ¡Ya suéltenme! ¡Por si le hemos cambiado! ¡Miguel Cardón! ¡Mi causa! ¡Ya suéltenme! ¡Ustedes me van a chupar los huevos, vamos!
llamamos a mi papá. Neta que la morra ya estaba bien muerta cuando apreté el gatillo. Espérense. Quería hacerlo. Le hice mierda a la cabeza. Pero no iba a ser la primera vez que ella estuviera muerta. ¿Me entienden, pendejos? Pues sí, se me paró porque le dieron el balazo por la nuca. Y no se veía. Pues no se veía la sangre. ¡No! Además, la morra se miraba bien bonita muerta. Y yo la quería. ¿Me entienden, Judas? Además, si mi papá se entera que me vas a romper el hocico y meter a la correccional, te mete un balazo a ti, se coge a tu esposa, a tu hija, a tu hermana, a tu tía, a tu abuela. ¡Es cabrón! Tengo 14 y me trata como un pedazo de mierda. ¡Lo odio, es un pendejo! Me preguntó que si me jalaba el pescuezo. Y pues le contesté que tenía 14, que se imaginaba el puto. ¿Me regalan agua? ¿No sean gachos? Dile al comandante Náteras que si ya me saltó, pues que se ahorre los madrazos, ¿no? Que con los dos taxistas fueron 7 jales y 7 calacas y nada más. ¡Nel! ¡Ni uno más! ¡Mentira que son 8! Nomás, no le vayan a decir a mi papá de mis cadáveres, Mejor díganle a mi mamá, ella sí me quiere. Nomás díganle despacito para que no se ponga mala. Decía que si le iban a decir, pues que se lo dijeran despacito. Ya lo soltaron, ¿verdad? No somos clica. Mis muertos los fabriqué yo. Yo solito. Ni mis causas. El lunes me bajó un pinche tránsito. ¿Cómo se lo van a decir a mi jefe? No, nunca él. Mi jefe es un culero que primero los mata a todos ustedes y luego le pide que le tiemble la mano, aunque yo sea su hijo, me cae. ¿Él estuvo de cábula por todos lados? Murió perico, piedra, se mete heroína, pero nada más. Está cabrón. Pero nunca ha matado a nadie. Yo sí. Neta, güey, que ya les dije que yo la iba a dejar ir, pero pues el Macarna se puso hasta la madre y pues todo valió madre. Es un pedo. No le gusta que alguien más morro le diga qué hacer. ¡Oh, que ya estaba tiesa cuando yo le metí los tiros, hombre! ¡Nomás que no parecía! ¡Se miraba como dormidita! Pues si no, ni cuando me iba a animar a tirármela. Además, yo ya le había pegado el pinche solvente. Pues ¿a poco que no lo hiciera? ¿O es por lo del niño? Ni que yo anduviera queriendo espantarlos a ustedes, que son unos ojetazos de tiempo completo, mis compas. Ya, no me peguen, chingado. Últimamente, ustedes me van a chupar los huevos, babosos. Cuando el Nátera se entere, lo van a tener bien merecido, porque yo nunca dejé de darles ni sus 5, ni sus 10, ni sus 15,000. No te hagas pendejo, tira cara de mis huevos que me chupas. Me chupas tu cara, pinche cara de me soplas. Ahí está el comandante Nátera, ¿verdad? ¡Detrás del vidrio! ¡Ya me llevó la verga! ¿Y si ya me conocieron ustedes? ¿Y si saben el corrido? ¡Mi corrido! ¡Pues échense al ritmo de reggaetón, culeros! El Saiyajin es ahora el más joven condenable. Y antes de los 14 no pueden ser juzgados. Y la pena máxima es de 4 años y 9 meses. Nunca más, nunca más serán juzgados. Nunca van a pisar una prisión para adultos. Nunca. No está ahí por las jóvenes secuestradas, ni por el anciano, ni por los dos taxistas a los que les ha quitado la vida. El comandante Náteras no toma bien que 7 balazos de la mano del Saiyajin fueran a parar la cabeza y el pecho del perro, pues para desquitarse de la terrible orden de matar a un niño de 5 años. Orden que resultó ser mentiras de tijeras. Pues el policía no tomó a bien que uno de sus mejores soldados, que en un buen mes le producía entre un cuarto y medio millón de pesos, se lo hubiera bajado un chavito de 14 años. Y sabe por un soplo que se van 2 que ya cumplieron su condena, pero que entran otros 2. Esos 2 que nunca hubiera querido poner.
Esos dos con los que tiene agravios. Que se los puso el policía, que lo metió allá adentro y le puso dedo. Somos tres. Jugamos frontón. Lo hacemos intensamente. Estamos invadidos por la ansiedad. Erizos, como dicen. De pronto, un pelotazo después de un chiflido. Fuera de los muros de la correccional hace volar la pelota. Parece un jonrón beisbolero, más que un golpe inteligente de frontón. ¡Bolita! ¡Bolita! La pelota regresa de la calle y sin dejar que toque el piso, un brazo experto se extiende en el aire. Bajo ningún concepto debería topar en el piso. ¡Viene embarazada! Los jugadores están cansados y piden al custodio regresar a sus celdas a descansar, adornadas de cobijas de Winnie Pooh y Spider-Man. La pelota viene preñada con cocaína, mezclada con raticida que es rápidamente esnifada por los contendientes en la justa deportiva. Voy a estar muerto dentro de 14 minutos y 50 segundos. No los han soltado. A mis jefes. Pienso y un frío de machine me eriza los pelitos como navaja. ¿Nee, los van a soltar, mi hijo? Pero pues ya me dijeron que quieren darle 20 años a mi jefa y 50 a mi jefe. Asociación delictuosa, secuestro y asesinato de tres. Y que le sacaron la pinche lengua al culero del presidente. Al puto presidente, al que le decimos el 32. Porque es cuatro veces más pendejo que Chavo del 8. Un chorro de cargo les echaron. Eso dice el pinche expediente. Que es que ellos me mandaban. ¿Y él qué? Pinches culeros. Mi jefecita. Traigo aquí entre las cejas su carita de susto. De mi mamacita cuando los apañaron y se los llevaban en carros diferentes. A ella y a mi jefe y a mis hermanitos que lloraban. ¡Uy! Me callo. Esa droga que me metió ahorita sí me puso bien acá. Encabronado. Con un chingo de ira, güey. Culpable. Y no por mi jefe. Que si lo traen a pan y verga. Y que si de pronto le quitan del pan. Pues neta, de veras que se lo va a tener bien merecido. Neta que sí, güey. Mi jefe sí. Ella siempre ha estado en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Desde que lo conoció a él. Mejor que hubiese sido distinto para él. Aunque no hubiésemos nacido, me cae. ¿Para qué vergas anduvimos naciendo, me cae? ¿Para qué vergas? Pues es una chinga ponerse a nacer, me cae. ¿Para qué vergas? Y ya perdí la cuenta de los minutos y los segundos. Los culeros entraron a la celda. Los dejaron entrar así nomás, les dijeron,
la iba a estar solita. Recostado en su cobija de Winnie Pooh. Llegó a salir una pendejada del mucho raticida que se metió en hace rato cuando cayó la bolita del patio. Y se fueron a atascar. Vienen a hacer su chamba. Y traen los fierros que les dejaron pasar sin revisar. Hay agravios pendientes. Pero estos además traen una orden. Es un jalo. Ingresaron para descansar un rato de la calle, así les dijeron. Ustedes se me apaciguan un rato. Me quiebran al hombrecito y nadie se los carga la cuenta. De pronto, los ruidos de siempre se han apagado. Todo está muy quieto y en silencio. Pareciera como una película en cámara lenta. Como si me hubiese metido en un desierto, en el fondo de una alberca. No se oye nada. No se oye nada. Solo mi respiración. Mi corazón latiendo como un toro desbocado. Ya lo saben. Ya saben que viene de muerto el pinche pedo que no es su pedo. Estoy bien trabado por la droga. Estoy bien trabado por la droga. Pero ya tengo las antenas otra vez en alerta. Estoy bien trabado por la droga. Pero pues ya tengo las antenas otra vez en alerta. ¡Soy el Saiyajin! Y ninguno de ustedes me va a llevar así nomás. Capaz que me echo el trompo y me convierto en Super Saiyajin. Y encuentro las esferas del dragón. Y puedo pedir el deseo de borrar las rejas y las paredes y los alambres de púas y los custodios y volar. Oigo los pasos. Son dos. Me asomo al pasillo y los reconozco. Corro por la cuchara que está debajo de la almohada. La cuchara que llevo 15 días sacando filo. A uno le dicen el gordo. Es el hermano menor del perro. Al otro lo conozco muy bien. Es el culpable de mi última charasqueada del perro. Me pongo vergas y me quijada. ¡Mátelo! ¡Lo perseguimos! ¡Lo arrinconamos! ¡Ningún camarada! ¡Y un custodio! ¡Cállate! Yo reparto tajos. Y le regalo todas las tijeras que se doy. Grito a los guardias, pero nadie viene. Orden de Nátenas. Ni que me creyeran aunque le pusiera el dedo. Ya está de rodillas con sus manos ocupadas en ver sus tripas. Mis ojos van acariciando el techo, las paredes, el suelo. Voy a subir las tijeras en menos de 8 segundos. El gordo me desarma. No logro gritar. ¡Kamehameha!
lo mejor lo pienso. Me tiene en el suelo. Se inclina sobre mí como yo hice sobre el mío. Él no trae una jeringa. Él tiene un cuchillo en mi garganta. Apoya su rodilla en mi pecho y no puedo respirar. Siento como mi pelo se tiñe de amarillo. El gordo balbucea el nombre de Nátenas. Mis ojos despiden una luz. Se van volviendo azules.